Hola, qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco que irá llenándose con el talento, el pensamiento y la obra de jóvenes escritores y artistas cubanos. Durante varios meses hemos contado lo que están haciendo jóvenes artistas y escritores por varias provincias del país desde las filiales de la Asociación Hermanos Saíz. Y a propósito de que La Habana está celebrando por estos días otro aniversario, vamos a centrar la mirada en el programa de hoy en La Madriguera, la casa de los artistas de La Habana. Así que a eso le estaremos dedicando los próximos minutos, aquí donde la creación comienza. Soy lo que me enseñaron mis padres, yo soy respeto, soy bendición. Búscame siempre sembrando la buena semilla del sabio, tomé la lección. Gente, herida pero resistente, dolida pero sonriente, sufrida y benevolente, Cuba, una talla diferente. Traigo la música que endulza con su esencia. Y
comenzamos el programa con una de las producciones más recientes impulsadas por La Madriguera para festejar los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz. Y es un lugar desde el que se ha seguido creando y gestando proyectos, aún en tiempos de pandemia. Y a esas iniciativas le estaremos dedicando los próximos minutos. Un saludo para Papel en Blanco de La Madriguera, sede del HS de La Habana. Por supuesto, ha sido un año sumamente complejo para todos los artistas, para todos los creadores, pero desde acá hemos estado conectados sobre todo en las redes sociales, en todos los espacios de difusión masiva y también en algunos momentos de manera presencial, lo cual ha permitido una cercanía con nuestros creadores, también con todo el quehacer de la asociación en cada uno de los espacios, comunidades, diferentes sitios a los cuales hemos podido llegar. Agradecerle especialmente a Papel en Blanco que nos permita poder promocionar el trabajo de la asociación y de todos los eventos que hoy organiza y agrupa en toda su membresía. Exactamente, hemos estado, por ejemplo, en la Litura Habana, en el Madrigazo, también en otras intervenciones que hemos estado realizando en comunidades, asentamientos. Hemos estado también inmersos en toda una reparación y transformación de nuestro espacio físico en La Madriguera, acá ubicado cerca de Infanta, en Jesús Peregrino Final. Pues acá hemos estado, por supuesto, restableciendo todos los espacios para cuando se restablezca también la programación cultural en breve, poder tener toda la programación que merece cada uno de nuestros artistas, también, por supuesto, todos los seguidores de la Asociación Hermanos Ahí, desde los jóvenes, los niños, de todas las edades. Hemos estado inmersos también en un taller que se ha estado impartiendo acá en La Madriguera por parte del proyecto de colaboración Juntarte, que además trabaja directamente con Fábrica Europa, con COSPE y con otras organizaciones, que ha podido permitir a muchísimos asociados y otros artistas jóvenes del país poder nutrirse desde las artes escénicas de muchísimas herramientas y que, por supuesto, ha sido para nosotros una satisfacción tremenda. Eso está sucediendo durante todo el mes de octubre, noviembre y diciembre en La Madriguera, donde están todos los espacios previstos, salas de teatro, tabloncillo, en fin. Agradecidísimo de poder compartir con ustedes todas estas cosas y un saludo grande desde La Madriguera, sede del HS de La Habana. Hola, mi nombre es Adonis Muñoz, artista visual, miembro de la HS y especialista del Centro Cultural y Casa del Joven Creador acá en La Habana, La Madriguera. Vengo a hablarles un poco de qué ha sido La Madriguera en el apartado de arte visual en los últimos tiempos. Y es que nuestra galería Antonia Irí, para suerte de un servidor, inauguró el pasado mes de octubre la muestra Paisajes Atemporales, una serie y un viejo anhelo en el que vengo trabajando hace ya cerca de un año, a raíz de este periodo, o sea, de este pasado periodo de confinamiento, cuarentena, aislamiento, donde descubrí a partir de la mancha, de los pequeños retazos de telas que quedaban en el taller, de pequeñas experimentaciones, donde me llevaron a un proceso, vamos a decir, más experimental, más espiritual, donde la mancha se volvía paisaje. Y así lo sentí y así lo traté de exponer. De ahí el nombre Paisajes Atemporales, donde en este caso expongo piezas de pequeño y mediano formato en soportes como papel, lienzo en estado crudo o imprimado. Y ha sido realmente un gran anhelo exponer estas piezas, ponerla a consideración del público, que salieran del lugar donde las creé y que estuvieran a disposición de todos. Ha sido más que todo un sueño haberlo logrado, y bueno, conté con la colaboración de la HS en el enmarcado, en todo lo que tiene que ver con la muestra precisamente, los catálogos, todo. Muy agradecido a la HS por esta oportunidad. También decir que el pasado festival en Madrigazo, que es el festival más importante o el evento más importante que tenemos acá en la asociación y en La Madriguera particularmente, contamos con otra muestra, otra exposición, en este caso una muestra colectiva, donde estarían dos generaciones diferentes de artistas plásticos, y contamos con la presencia de la maestra y recientemente premiada Lesbia Bendumois, Premio Nacional de Artes Plásticas, y del maestro Manuel López Oliva, recientemente también galardonado con la distinción Maestro de Juventudes que otorga la HS. Estas dos piezas de estos maestros indudablemente fueron un gran honor para nosotros tenerla en la casa y que también se vieran junto con la obra de jóvenes artistas visuales, como el caso de Marcel Molina, Miriamnis Montes de Oca, Ernesto Núñez, entre otros,
creo que se me queda alguno por ahí, pero bueno, son los que tengo ahora mismo a la mente, que no se me ponga bravo nadie. Y bajo el título Caminos, era eso, era tratar de que estos caminos donde dos generaciones llegaran y ocuparan quizás un mismo lugar dentro del panorama visual acá en La Habana, y fue todo un acontecimiento, indudablemente, tratar de que estas dos generaciones se mezclaran y, bueno, ponerla a disposición del público en el marco de, ya le digo, del madrigazo, que fue todo un éxito. Ahora bien, la madriguera acoge propuestas de artistas visuales, asociados o no, siempre y cuando tengan un proyecto bien definido, donde se pueda ayudar, donde se pueda colaborar con los mismos. También se aceptan propuestas de egresados o trabajos de tesis para artistas de Elisa, de San Alejandro, de academias también provinciales o algo así. O sea, estamos abiertos a cualquier tipo de proyecto. También decirle que estamos organizando un salón bajo el nombre de Aire Fresco, donde tendría carácter competitivo, sería anual, y bueno, estamos también cocinando algo de pequeño formato y algunas colaboraciones también con la Casa de la Cultura de Plaza. Y nada, o sea, fomentar todo lo que tiene que ver con las artes visuales dentro de La Habana y que la madriguera retome ese lugar donde en algún momento el arte o las artes visuales también tuvieron su espacio. Nos comenta ahora sobre dos producciones que han salido precisamente de la Casa del Joven Creador de La Habana. Los próximos minutos usted conocerá sobre Activos desde Casa y De Vuelta a la Madriguera. Entendimos que juntos la carga resulta más ligera, que en el andar apretado de un grupo también caben las muchas miradas, que es difícil rodearse de creación y quedar en pausa, porque esta, nuestra hermandad, genera siempre sentido de movimiento. Somos la Asociación Hermanos AIS y estamos activos desde casa. Hola, un saludo al colectivo del programa Papel en Blanco. En periodo pandémico supuso un reto, no solamente para nuestros artistas asociados a la HS desde la Coordinación Habanera, sino también para todo el equipo creativo de esta filial capitalina, quienes nos esforzamos sobremanera en buscar nuevas estrategias que nos permitieran serles útiles a toda esa comunidad de artistas que, a pesar de las circunstancias, pues no frenaron en ningún momento la creación. El audiovisual adquirió mucha más fuerza que en años anteriores y nos obligó entonces a nosotros también a encontrar la ruta para poder, a través entonces de esa vía, de esa especialidad, hacernos eco de todo lo que ellos estaban realizando durante ese tiempo. De manera que el 2020 devino un año sumamente interesante, fructífero en ese sentido, en la medida en que surgieron nuevos materiales audiovisuales que se concretaron con mucha más fuerza y presencia en el 2021. Dos de ellos, que han adquirido mayor presencia, sobre todo a través de los medios y de las redes, son los titulados Activos desde Casa y De Vuelta a la Madriguera, en este caso dedicado al rap. En especial, Activos desde Casa es una serie audiovisual en 9 capítulos. Se concretó de ese modo. Inició siendo una serie de cápsulas, una suerte de cápsulas, pero luego devino programa de televisión en 9 capítulos de 12 minutos cada uno, que aglutina el quehacer de 28 artistas, quienes se mantuvieron activos durante el periodo de aislamiento y son testimonios, recoge testimonios de cada uno de ellos sobre esas nuevas estrategias que implementaron para poder mantener activa la creación durante este tiempo y regalándole también a toda la audiencia, a todos sus seguidores, pues algo de aliento y de espiritualidad en medio de toda esta circunstancia adversa. De este modo, pues recogimos el testimonio de artistas que pertenecen a las más disímiles especialidades que agrupa la Asociación Hermanos AIS, desde la música, la literatura, las artes visuales, las artes escénicas, el audiovisual propiamente dicho, la crítica. Tuvimos una alta representatividad de cada una de estas manifestaciones, de cada una de estas secciones dentro de este material que se está transmitiendo precisamente por estos días a través del canal, de la señal del canal educativo.
El otro proyecto lleva por título, ya lo había anunciado, De vuelta a la madriguera del rap. Este está concebido como una serie de varias temporadas, de la cual esta, la primera, está dedicada al rap. Igualmente se concretó en 9 capítulos y no es más que el empeño de visibilizar el quehacer de un grupo significativo de artistas que se expresan a través del rap dentro de la música, y por supuesto todos son afiliados a la Coordinación Habanera. Si bien algunos provienen de otras provincias, de Guantánamo, de Santiago, de Bayamo, o sea de Granma, ya están todos radicados en la capital y desde aquí entonces promueven su quehacer. Este Devino, un proyecto también multidimensional, digamos, porque no solamente se concretó en un programa de televisión, sino que también trajo como resultado una exposición una exposición de artes visuales que mostraba los diseños de portadas de los 16 temas contenidos o defendidos para la realización de este programa, y luego tuvo como colofón la realización de un videoclip de un tema que grabaron todos los artistas de conjunto en los estudios Abdala, gracias a la gestión y al apoyo, a la producción de la asociación Hermanos Saiz. Fue la primera vez para muchos de nuestros artistas. Aquí formaron parte del proyecto De vuelta a la madriguera 22 raperos, y luego 15 de ellos entonces integraron este tema que lleva por nombre Pa' que se sienta, y que, como ya decía, es el cierre o el colofón de este proyecto. El videoclip se estrenó justo, o se concibió, para la celebración del 35 aniversario de la asociación Hermanos Saiz, y tuvo su estreno en todas las plataformas digitales el pasado viernes 12 de noviembre, justo el día en que se inauguraba también la edición, la más reciente edición del Madrigazo 2021. Este es un tema que compila o que agrupa no solamente estos 15 raperos que ya a lo que ya había hecho referencia, sino que también devino una suerte de unión intergeneracional, porque colaboraron con ellos dos maestros de juventudes muy queridos por todos nosotros, Pupi Pedroso en el piano y el maestro Pancho Matt en el 3. Y se unieron a todos ellos también otros músicos excelentes que, a pesar de su juventud, pues ya cuentan con un marcado prestigio y reconocimiento dentro del panorama musical cubano, como lo es el caso de Eduardo Sandoval en el trombón, de Tommy Lowry en la trompeta, de Adel González en las percusiones, y bueno, el resto de los músicos de La Cruzada. El tema contó con la producción musical de Gustavo González, quien es el músico, el líder de la agrupación La Cruzada, miembro de la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, y con la realización audiovisual, en el caso del videoclip, del joven realizador Sergio Eguino, también afiliado a la HS. Así que estamos felices con la concreción de este tema y de este videoclip, Pa' que se sienta, y pues también con el resultado que en sentido general han tenido estos proyectos audiovisuales gestados desde el seno de la Coordinación Habanera. De vuelta a la madriguera es un proyecto multimedial gestado desde el seno de la Coordinación Habanera de la Asociación Hermanos Saiz en el contexto de las celebraciones por su 35 aniversario. Concebido como una serie de varias temporadas, la primera de ellas está dedicada al rap e involucra la música, el audiovisual y el diseño. Cuando el sol se seca, habrá yo vivo. Cuando el sueño vence tus intentos, cantaré canciones de milagro. Estaré soñando el universo. Caminos sin Cuba no son pruebas para saber si somos diestros. Es fácil conducir por tramos rectos. Si eres lo que te construye, busca en tu interior el arquitecto. Y sé extraordinario aunque no sea perfecto. Hablar de mí no resulta extraordinario. Antes debes saber del que murió en el Calvario. Conocer la historia, ser gente de barrio. Compartir con gusto aunque sea poco el salario. Cuando el camino es duro, cuando el pasado y el futuro te muestren inmaduro ante el presente, la solución no es crearte un muro, sino saltar seguro, luchar, recomenzar, alzar la frente. De vuelta a la madriguera brinda un acercamiento a la vida y obra de 22 artistas, unos ya establecidos y otros emergentes, quienes asumen el rap como vía de expresión en las escenas hip-hopper y alternativa. Donde yo nací, donde yo crecí,
Yo soy aquí, mi hermano, te lo digo, soy cubano. Marcando los pasos y enseñarle a quien más toda la coreo si es posible. Baila. Gambambo, gambembe. Le piqué codo solo. Pero seguro de lo que doy, porque estoy para rapear y me proyecto exactamente como soy. Voy a hacer Yo sigo diciendo de que todo este asunto de la pandemia ha sido un renacer, porque realmente hace mucho tiempo, y soy fiel asiduo de la madriguera y de los eventos del HS, y hace mucho tiempo que no veía este nivel de actividad, este nivel de movimiento que se está creando. Porque ahora mismo está arrojando un rayo de luz al movimiento del rap cubano, a todo ese rincón del rap que no ha tenido tanta oportunidad por hace tiempo y ahora está levantando, está cogiendo mucha fuerza, está como que renovándose, evolucionando. La madriguera está espectacular. Y si no has llegado hasta aquí, llégate, mi hermano, y vamos a hacer un poco de música y vamos a hacer de todo. Este proyecto está muy fuerte. La madriguera ahora mismo está como que tú llegas y dices, wow, ¿qué pasó aquí? Está todo muy distinto, todo muy bonito y queremos que siga esto poniéndose más bello todavía. Yo doy gracias que todavía tenemos edad de pertenecer a la HS y poder disfrutar de todos estos cambios y novedades que están ocurriendo ahora en la madriguera. Y esto denota que hay una organización detrás, que hay un pensamiento, que hay un diseño bien elaborado, bien pensado, bien ejecutado además. Detente, piénsalo bien. Busca la luz en tu interior y aléjate de lo oscuro. Detente, detente, piénsalo bien. Tu madre merece el sufrimiento y el luto. Yo, y si el rapero defiende el género, pero le pone otros ingredientes, que lo convencional no se vuelva excluyente. El arte libre merece ser libre siempre. Stop, detente, no soy tu oponente. Mi manera de pensar es otra solamente. Recientemente se realizó en la madriguera el evento más importante que ocurre cada año en la filial de la HS de La Habana y que reúne siempre a jóvenes creadores y también a maestros de juventudes. Y ahora vamos a conocer sobre lo que ha ocurrido en ediciones pasadas del Madrigazo y sobre lo que va a pasar este año. Un saludo para todos los amigos del Papel en Blanco, un lujo volver a este programa que nos abre las puertas a todos los artistas y a todos los creadores. Ahora, desde la sede del HS en La Habana, desde la madriguera, para hablarles del Madrigazo, un evento que tuvo un impacto bastante amplio, con muchísimos artistas, con muchísimas manifestaciones. Todas las sesiones del HS se tuvieron cita aquí en la madriguera, que es la sede de la Casa del Joven Creador en la capital.
y que tuvo, por supuesto, la aceptación que esperábamos, los medios de comunicación. Además, agradecerle también a ellos por ser parte también del proyecto y al mismo tiempo todos los que se unieron a este evento. Los emprendedores, por ejemplo, que tuvimos en el Callejón muchísimas actividades, de las cosas gastronómicas, donde se le vendió a la comunidad comida y, en fin, desde las cosas de los emprendedores que tuvimos con todas esas alianzas que hicimos con muchísimos proyectos importantísimos ahora mismo en la capital, que fue uno de los principales objetivos de este año en Madrigazo, llegar a la comunidad, poder involucrarlas con la HS, con la sede de la HS en La Habana, y eso se logró. Así que fue súper fructífero el domingo, la actividad dedicada a los niños, que también tiene una importancia muy grande, y que logramos llegar a ellos con títeres, con payasos, con teatro para infantil, con música en vivo. En fin, fue una fiesta inmensa, y todo lo que pasó aquí dentro del patio central, con conciertos de hip hop, música electrónica, jazz, trova, en fin, casi todos los géneros, literatura en el café, en el Parias Café. Tuvimos también teatro dentro del Teatro de la Madriguera, la exposición Caminos Colectiva, de muchísimos artistas, vinculando a los maestros de juventudes con los asociados y con los miembros de honor, además de la exposición de Adonis Muiño, nuestra especialista de artes visuales dentro de la galería. En fin, todos los espacios fueron abarcados por el arte joven cubano, por los maestros y por los miembros de honor de la Asociación Hermanos Ahí, y logramos tener un madrigazo de altura, repitiendo o superando la edición del año pasado, que al final la idea es que podamos brindarle al pueblo y a las personas que se acercan a la madriguera el arte joven cubano de calidad, y eso se está logrando. Así que nada, los invitamos a que se reincorporen a la programación de la madriguera, que va a estar abierta las puertas aquí para todas las personas que quieran acercarse al arte joven cubano. Muchísimas gracias a Papel en Blanco de nuevo, y que esta sea una de las tantas visitas que vamos a hacer por este programa para promocionar el trabajo de la HS. Por hoy se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana en otro Papel en Blanco.